político. Bienvenidos. Muy buenos días, amigos y amigas de Canal 10, ¿cómo están? Es un placer para mí saludarles este domingo 28 de febrero, el último día del segundo mes del año. Como siempre, les reitero el cordial saludo del licenciado Rafael Herrera Piedra, quien es el creador de este espacio informativo. Para este domingo vamos a tocar un tema que es fundamental en el ámbito de crisis que se vive en nuestro país. Estoy hablando de la confianza. En este momento hay desconfianza en el plano de la economía, de la inseguridad, en lo social, en lo educativo, en la salud, es decir, la crisis abarca muchos ámbitos. Y uno de los efectos nocivos en este clima adverso para una gran parte de los habitantes de este país, pues es la falta de confianza. Vamos por eso con este primer tema. Es el resumen de una encuesta que presentó en días recientes Consulta Mitofsky, que habla justamente de un listado de las instituciones o de las entidades públicas que son valoradas a través de la dimensión que le da el ciudadano sobre si es posible confiar en ellas o no. Y una vez más, la Iglesia Católica está en la parte alta de esta tabla. Pues vamos entonces a iniciar este programa de análisis político con este resumen de la encuesta de Consulta Mitofsky, Confianza en las instituciones. Se le ha criticado, se le ha exigido que guarde silencio, que no opine sobre este tema o sobre aquel. Vaya, se le ha demandado para que no se meta en lo que, dicen algunos, no le incumbe, y hasta ha cargado con la condena por los pecados cometidos por un puñado de sus miembros. Pero la Iglesia lo ha dicho más de una vez. No guardará silencio cuando los asuntos de los que se ocupa exigen justificar su misión profética, la defensa de la verdad y la denuncia de lo que no está bien. Al contrario de lo que opina la clase política del país, para el ciudadano la institución eclesiástica es la entidad más digna de confianza, y en estos tiempos de convulsión, la apreciación no es menor. Tal punto de vista tiene como respaldo el análisis más reciente de Consulta Mitofsky, Confianza en las instituciones, a través del cual se capta el parecer de los ciudadanos en relación con las entidades públicas y la confianza de que son merecedoras. Consulta divide en tres categorías los resultados de su encuesta nacional: confianza alta, confianza media y confianza baja. En el primer grupo se ubica a la Iglesia, pues 41.2% la ve como la institución más confiable. Luego están el Ejército, 34.4%, las universidades, 31.8%, y los medios de comunicación con 25.2%. En el segundo grupo están el IFE, con 19.6%, luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 18.6%, el Presidente de la República, 16.3%, los empresarios, 14.8%, y los bancos, con 14.1%. En el tercer bloque aparecen la Policía, con 8.6%, enseguida los senadores, 7.6, los sindicatos, 6.9, los diputados, 6.2, y los partidos políticos con apenas 5.6%. De acuerdo con estas cifras, entre la Iglesia, la más digna de confianza, y los partidos políticos, los menos dignos de confianza, la distancia es de 35.6 unidades, es decir, la proporción es de 6-1 en favor de la primera. ¿A quién corresponde, pues, hacer silencio y ponerse a trabajar para mejorar su imagen? La respuesta es obvia. La confianza es algo que se gana, que se merece o no se merece. Nadie puede imponerla sobre los demás. Aunque la tendencia de todas las instituciones es a la baja, bien harían algunos, especialmente los que son habituales inquilinos del fondo de la tabla, en pensar dos veces antes de hablar. Ya se sabe lo que dice el dicho. Para tener la lengua larga, hay que mirar con atención el tamaño de la cola. Síguenos por Radio 620, de lunes a viernes, 6 de la tarde. Análisis político. Continuamos.